No más por la pura envidia, a él le ponen el dedo. Porque andaba bien vestido, de botas y de sombrero, manejando una escalera, y que andaba de trailero. El soplón estaba al tanto de todos sus movimientos. Ya tenían todos sus datos, mexicano 100%, y andaba moviendo droga que ya tenía mucho tiempo. Ese día en la mañana iba saliendo del valle, se le pegaron los barcos que parecían enjambres, cazando la Montecristo. Ahí le dieron alcance. Eran muchas las patrullas que lo tenían rodeado, porque estaban bien seguros que el tráiler iba cargado, iba para la Florida a entregar el contrabando. Los narcos muy enojados, el clavo no lo encontraron. Y para el puente de Far, escoltado lo llevaron, lo pasan por rayos X, pero nada detectaron. El trailer llegó al destino que tenía que llegar, y se regresó pa'l valle con todito el dineral. Siempre para todo hay maña, se comprueba una vez más.